estoy contigo en eso. Cosita fue mi gran amiga. Mi gran amiga, una perrita que si yo la hubiera entrenado para que hiciera las gracias que hacía en televisión, no hubiera resultado. Así que, y vino a estar en este mundo lo que tenía que estar. Sí. ¿Cuánto digo tiempo, Paulina? Estuviste... Ah, perdón. Dale, Katy, perdón. Gracias, Jazz, gracias. Oye, es que, no sé, yo creo que todos nos acordamos todavía de Cosita a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella compartiendo? 5 años. En el set, además. En el set, 3 años. ¿Ya? 3 o 4 años. 5 con ella, porque ella, el accidente fue cuando yo ya estaba haciendo el Arriba el Ánimo, ya no estaba haciendo La Mañana del 3. Y ella no entendía que no tenía que venir conmigo al canal. Ay, mi amor. Así que estaba en la casa. Claro, entonces yo ya estaba arriba del auto, como tenía animales, tenía una tremenda camioneta, sí, donde cargaba fardos de pasto, sacos de trigo y cuestiones. Y estaba hablando con la nana, me acuerdo, y mi casa quedaba el estacionamiento abajo y como 2 metros y medio más o menos estaba la entrada a la casa. Y ella salió a disparar y saltó y cayó mal y se pegó contra la rueda de la camioneta, que el veterinario me dijo, mire, es como haberse azotado contra una muralla de cemento, porque un aro de este porte. No le... Lloró y se fue y se sentó al lado de la nana de nuevo. Yo me bajé, rajá, la toqué, le revisé las patitas, claro, y no tenía nada, pero bajé y la dejé en el veterinario. ¡Qué la angustia! Y me vine a trabajar. El veterinario me dijo, déjala, la voy a examinar, pero se ve bien. Me dijo, no tiene nada. También le revisó las patitas. Le dije, no está quebrada, porque yo ya la revisé. Y cuando, olvídate cómo hice ese programa, no sabía ni dónde estaba parada, porque tenía la cabeza con ella. Claro. Salí rajada de aquí, me fui al veterinario y llego y me dice, oye, me dice, la tengo que operar inmediatamente. ¿Por qué? Le dije, me dijiste que estaba bien. Me dijo, le hicimos radiografía y con el golpe se le trizó una costilla y la punta de la costilla le perforó el pulmón. Oh, ay, no. Entonces le empezó a salir líquido, pero de a poquito, por eso no se notó al tiro. Oh. Y el otro no la atendió al tiro y cuando me dijo, ponla en el quirófano. Y yo tomo a la cosa y le digo, cosita, mi niña, mi linda, preciosa. La pongo así y la perra hizo así. Oh. Y se murió. O sea, ¿te esperó? Ay. Me esperó. Oh. Oye, Paulina, y yo te digo, cuando se murió, a mí se me vino el mundo encima. Gritaba, le dije, no me la toques. Y yo la había llevado con envuelta con esos como tutos de las guaguas. Claro. Y la envolví, me la llevé a mi casa y empecé a buscar dónde incinerarla, porque yo no la iba a enterrar. O sea, imagínate enterrarla en una casa que el día de mañana tú no sabes si te vaya a quedar ahí. Claro. Y en ese minuto no habían tantos cementerios para animalitos. Claro. Así que recurrí al SAC. Y me fui al SAC, camino a Viña. Y la puse yo en la lata dentro del horno. Y me quedé las tres horas esperando hasta que me la entregaron. Y me lo lloré, me lo lloré, me lo lloré. ¿La tienes todavía? ¿Sí? ¿Contigo? Sí, en la cajita de madera. Y que tiene un huesito que dice cosita, el año que nació y el año que partió. Y me costó mucho, mucho, mucho explicar, porque aquí se generó, y aquí es la maldad de la gente. Sí. Y te voy a hablar de la maldad del medio, de maldad de animadores, de maldad de comediantes, humoristas, que de repente tú estás viendo el Festival de Viña y sale un humorista y dice, oye, hay que tener cuidado, no seamos como la Paulina Nin, que le pasó la camioneta por encima a la cosita. Y tú decís, ¿se habrá preocupado de saber que si eso era verdad o no? Claro. Se habló mucho, muchas personas, se especuló mucho. Se convirtió en una leyenda urbana. Sí. Sí, tal cual. ¿Qué te pasaba a ti, a tu entorno? Me imagino que tus hijos de alguna forma también participaron en tu proceso de duelo con Cosita. ¿Qué pasaba con esos comentarios? Mi hijo Canuto se siempre en esos momentos se convirtió como en el hombre, ¿te fijas? Entonces me abrazaba, me decía, mamita, tranquilita, ya va a pasar, no se preocupe. En algún minuto se van a tener que morder la lengua, no se preocupe. Paulina, tranquila. Perdona, pero ¿por qué esto se hizo como mediático? Obviamente Cosita era parte del matinal. De hecho, yo me acuerdo de haber prendido la tele para verlo y todo. Pero, ¿en qué minuto la gente empezó a hablar? ¿Alguien lo comentó en un programa de farándula? ¿Tú lo dijiste? Yo dije en el programa, en el Arriba el Ánimo, el programa que yo hice después que separaron malamente La Mañana en el canal, hice el Arriba el Ánimo. Ahí estaba con Solange Lackington, que hacía de la estrellita. Y tenía panelistas y qué sé yo. Entonces yo llegué y dije, hoy
hubo un accidente, yo la tenía en el veterinario en ese minuto. Sí. Yo dije, no me pidan que hoy día sonría porque la verdad que tengo una pena enorme, porque en un accidente tonto, no dije qué, no expliqué. Claro. En un accidente tonto, Cosita se golpeó, no sé qué le pasó, pero está en el veterinario, así que les pido que por favor rueguen por ella para que todo esté bien. Y al día siguiente dije, Cosita partió nomás. Yo nunca expliqué. Porque yo dije, ¿por qué tengo que estar dando explicaciones? Si la pena mía me la tenía que rumiar sola y masticar sola y tragármela sola, ¿cachai? Y además que la gente, como te digo, empezaron, la Paulina la echó para atrás, después dijeron que había sido el petacha, que la había atropellado, inventaron cada cosa, que la verdad que... Ahí tú te das cuenta de que la gente no tiene criterio y que no piensa en el dolor del otro.